Us imagineu que un dia rebeu una trucada i us diuen que el vostre fill ha estat segrestat per un grup terrorista? Vosaltres creieu que hi ha algú preparat per suportar durant mesos la incertesa de no saber si el teu fill és viu o és mort? Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, periodista i reporter de guerra que va ser segrestat l'any 2015 per una branca d'Al-Qaeda a Síria. Avui coneixerem com va ser el seu segrest i parlarem amb la seva família, que van viure 300 dies amb l'ai al cor. Se ha parado. Lo miro con desconfianza. ¿Será una señal? Soy muy supersticioso. Siempre trabajo con el mismo reloj y con el mismo número de pulseras en la mano derecha. Vuelvo a Síria una vez más y mi reloj se acaba de parar. Així comença el llibre de l'Antonio Pampliega, En la oscuridad, on ens explica el llarg captiveri que va patir a Síria ara fa 5 anys. Hombre. ¿Qué tal, Gemma? Antonio. ¿Me das una broma? ¿Qué tal? Claro que sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Sí? Qué bien te veo. No estoy mal, no me puedo quejar, la verdad. ¿Sí? Oye, sí. ¿Y el reloj? El reloj, pues mira, en hora. ¿Funciona? Este sí funciona, gracias a Dios. Sí. Se paró durante demasiado tiempo, sí, pero ya vuelve a... ¿Y las pulseras? Y las pulseras son todas nuevas. Porque ¿sí? las que tenía, pues tampoco pudieron salir de allí, por desgracia. Mira que eres supersticioso, ¿eh? Y lo sigo siendo. Sí. Y yo creo que más. ¿Pero desde pequeño lo eres? Desde que empecé a cubrir zonas de guerra. ¿Ah, sí? Sí. Empecé en 2008 en Irak. Me dio mi madre dos pulseras, que estuvieron conmigo durante casi 10 años. Y luego se desaparecieron. Uh-huh. Y cada vez que iba a un viaje, mi madre me regalaba una, mi hermana. Y siempre llevo 7, porque es el día que nací. Sí. Y porque dio la casualidad que es el día que me liberaron. Oye, Antonio, ¿esto de ser periodista te viene de familia? No, nadie. Y yo quería ser periodista deportivo. Mi sueño es ir a cubrir un Mundial o ver cómo el Madrid ganaba una Champions. Sí. O sea, jamás te hubiese dicho yo quería cubrir una zona de guerra, ni de broma. ¿Y por qué? ¿Por qué de repente, no sé si es de repente, o te da por ir a cubrir zonas de guerra, por ser reportero de guerra? A ver, durante mis años de la universidad tuve una masterclass que vino un fotógrafo iraní que se llama Reza, y allí nos habló de su trabajo en el Afganistán, de los mujahidines, la guerra contra los soviéticos, y lo contaba con tanta pasión que dije, yo quiero hacer lo mismo que ese señor. ¿Y dónde se va el hijo? A la guerra. Claro, cuando se lo dijiste a tus padres, debieron quedar horrorizados, ¿no? Cuando se lo dije a mi padre... ¿A tu padre? Me dijo, ya se te quitará la tontería. Mi madre es la que me dijo, ¿quieres hacerlo? Vete. Pero eso es una cosa que no ha cambiado en estos 12 años. Siempre ha sido de apoyo. Siempre. Antonio, tú has viajado muchísimo, pero, por ejemplo, a Siria, sí. ¿Cuántas veces antes has viajado a Siria? Antes del secuestro, 11. El viaje del secuestro fue el 12. ¿Y por qué? ¿Qué tienes tú con Siria? A ver, cuando empecé a viajar a Siria, era diciembre de 2011, y el país estaba tan blindado que los periodistas no podían entrar. Me cambió mi visión y mi compromiso. En un entierro, era un muchacho de 12, 15 años al que un tanque del régimen sirio lo había matado, ¿no? Y al pie de tumba había una señora muy mayor, la abuela, llorando. Se levanta y yo le digo a mi amigo Ricardo, baja las cámaras que nos va a echar una bronca. La señora se acercó a nosotros, nos empezó a dar besos y nos dijo en árabe, voy a rezar por vosotros para que podáis salir de mi país y le contéis al mundo cómo nos están matando. Y de eso hace 9 años. Uh-huh. Y dices, por ellos. Uh-huh. Ellos merecen la pena, porque si el día de mañana, Dios no lo quiera, hay una guerra en mi país, quiero que venga alguien y la cuente. Pero Antonio, yo te estoy mirando, sí. Pienso que hay que ser de una pasta especial, no, tampoco te creas, para hacer lo que tú haces. Ah, hay muchos fantasmas que me he traído, que me acompañan durante muchas horas. Hoy quizá los vamos sacando un poquito, ¿eh? Ah, bueno, espero que no todos.
si realmente nosotros, cuando vamos a una zona de guerra, fuéramos conscientes de lo que vamos a ver, no iríamos jamás. Pero no solamente por ponernos en riesgo nuestra vida, sino por todas las cosas que vemos. El último viaje a Siria es el que cambió tu vida completamente. Sí. ¿Qué pasó? Pensábamos, a pesar de que mucha gente nos haya dicho que no hiciéramos ese viaje, que como habíamos estado muchas veces, no nos iba a pasar. Y aún así, decides ir. Con una persona que nosotros no conocíamos, con la que nunca habíamos trabajado, que era nuestro traductor, en un lugar que sabíamos que estaba dividido entre Estado Islámico y Al-Qaeda, es decir, que una de las dos facciones se nos iba a rifar. Y aún así, ¿qué haces? Vas. Nosotros no nos pasamos de valientes, nos pasamos de listos o de inconscientes. ¿En qué momento te das cuenta que algo va mal? En el momento en el que se nos cruza una furgoneta y detiene el coche. En ese momento se bajan 6 hombres armados, amartillan los a Kalashnikov y lo primero que pensé es, estamos muertos. Porque los ves vestidos con los ropajes yihadistas y dices, la hemos cagado. La siguiente pregunta es, ¿quién nos tiene? Esa era nuestra mayor duda, porque hay una diferenciación entre el Estado Islámico y Al-Qaeda. Al-Qaeda hasta este momento no ha matado o ha ejecutado a sus secuestradores, a sus secuestrados. Estado Islámico, sí. ¿Y piensas, estamos muertos? Sí, es lo que pienso cuando los veo entrar. Iba con 2 compañeros, a José Manuel López, que es un fotógrafo leonés con el que trabajo habitualmente en zonas de guerra, y con Ángel Sastre, otro compañero que trabaja para diferentes medios de comunicación, íbamos los 3. A ellos les tapan los ojos y les ponen los grilletes y a mí me espachurran la cara contra el piso de la furgoneta para no verlo. Entonces, obviamente no ves nada, pero como has estado tantas veces, entiendes hacia dónde se están dirigiendo, es decir, fuera de la ciudad de Alepo. ¿Por qué? Por el traqueteo del coche. Dejamos el asfalto y fuera un camino de piedras, entonces sabes que vas fuera. ¿Dónde? Aquí hay 2 opciones. A la región de Idlib, que es donde tiene Al-Qaeda, o vas al desierto, que es donde está Estado Islámico, a la zona de Raqqa. Yo intentaba buscar algún tipo de bandera o distintivo para saber quién nos tenía. No hay nada y nos meten en una celda, donde estábamos todos juntos. Estábamos mis 2 compañeros, el fixer, que es Usama, el traductor, y yo. Y el último que entra es el conductor, porque pillaron a 5. ¿Uno de ellos os había traicionado? ¿Quién? En este momento es cuando lo sospechas, porque el último que entra es el conductor. Entra riéndose. Se sienta al lado de José Manuel y Mía, se sigue riéndose y hace, vosotros dos os van a hacer así. Entonces ya sabes por dónde van los tiros. Y luego Ángel intenta hablar con Usama para que medie. Es el único que habla inglés y que habla árabe con ellos. Dice, explícales quiénes somos, que tenemos un permiso de una unidad militar y que se han equivocado. La respuesta de Usama es, ahora no es el momento. Entonces ahí sabes que los dos son los que te han traicionado. O sea, ¿son los dos los que os habían traicionado? Estaban conchavados. A ver, desde nuestro cómodo sofá en Occidente es muy fácil juzgar a Usama y decir, vaya cabrón, ¿no? Pero si eres un sirio, vives en la peor guerra del siglo XXI, tu familia lo ha perdido absolutamente todo, piensas, ¿cuánto dinero voy a sacar por cada uno de ellos? ¿10, 15, 20? Mi familia vive en un campo de refugiados en Turquía y se mueren de frío en invierno. ¿Le vas a juzgar? Claro, para ellos un reportero de guerra, un occidental, un blanco, es dinero fácil. Es mucho dinero. ¿Tú tenías confianza de que os buscarían? Sí que sabía que nos iban a buscar. ¿Por qué? Yo trabajo de un modo para primar mi seguridad. Es decir, yo tengo una persona de contacto, que es Cristina, que trabaja en Radio Nacional. Y entonces, a Cristina le tengo que mandar todos los días o un mail, o un WhatsApp, o una llamada perdida. Si pasan 3 días y no hay noticias, ella ya pone todos los mecanismos para decir al gobierno español o a quien corresponda que hay 3 pringados desaparecidos en Siria. O sea, yo sabía que como mucho una semana, a partir de esa semana ya nos estaban buscando, seguro. Durante los 299 días no perdí la perspectiva del tiempo en ningún momento, que tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. ¿Por qué? ¿Las cosas malas? Joder, porque sabes cuándo es el cumpleaños de tu madre, de tu hermana, cuando es Navidad. Entonces es una putada. Antonio, y hay un momento duro y es que a ti te separan de los 2 compañeros. Sí, ahí sí, o sea, ya no eran los mismos. A mí me aíslan y ahí empieza otro secuestro. Te ponen una capucha y te sacan fuera de la casa. Entonces dices, vale, ya hemos cagado. Me llevan
durante 40, 50 minutos en un vehículo, me sacan y me meten en otra casa. ¿Y de esos días lo peor que era? Lo peor es estar solo. Es lo peor. Los golpes los encajas, los insultos, las humillaciones. Te pegaban. Joder, te insultaban. Como si no hubiera mañana, sí, yo creo que sí. Pero luego disfrutaban de ello, ¿eh? Que ese es el problema. Y yo pensaba para mí mismo, mira, llevo aquí casi 4 meses secuestrado y todavía no le he pedido ayuda a Dios, ¿no? Ni he rezado ni nada. Bueno, pues ahora te vas a enterar, chaval. Llego a mi habitación después de haber ido al baño y efectivamente había un tipo vestido de negro, el que normalmente me pegaba, con un cuchillo en la mano. Y el que venía detrás de mí traía una cámara para grabar y yo dije, cojonudo. Me obligan a arrodillarme, el tipo se pone por detrás, me dicen, mira la cámara. Me levanta el mentón y me coloca el cuchillo en el cuello. Y yo dije, vale, hasta aquí. El tipo levanta el cuchillo y me empieza a golpear con el mango en la cabeza y a reírse entre los dos. Y me dice uno en inglés, así medio inglés suyo, dice, esto es una representación, pero si intentas escapar, va a ser real. Y en ese momento dices, bueno, voy a preguntar arriba si hay alguien y me escucha. Y empezaba a rezar todos los días. Hablar en voz alta con Dios. ¿Lloraste mucho? Lloré mucho y lloré hasta que no podía llorar más. Porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, llevaba ahí 6 meses, 7 meses y yo pensaba, de aquí no salgo en la vida. Jamás. My name is Antonio Pampliega. And my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months. And until now, we still alive. Estás leyendo lo que te han escrito ellos, ¿no? Sí. Está memorizado, me dieron como media hora con un texto y dice, lo tienes que memorizar. You must know that our government is not interested in our situation. El miedo durante todo el secuestro era que acabase siendo vendido a Estado Islámico, porque yo sabía que de allí sí que no salía con vida. ¿Y el 7 de mayo de 2016? ¿Qué pasa? El 7 de mayo de 2016. Abren la puerta de mi habitación, era de madrugada, acababa de cantar el primer rezo, a las 5 de la mañana, y entran dos de ellos, el que me pagaba siempre y el que hablaba medio inglés. Entonces, van vestidos completamente de negro, con la capucha, y encima de la cabeza tenían la cinta con el logotipo de Estado Islámico. Y dices, madre de Dios. Y dices, bueno, vale, hasta aquí. Grilletes, capucha, te sacan a la calle, te meten en una furgoneta, y yo iba repitiéndome todo el rato de, por favor, Dios, que sea rápido y que no me duela. Y que no me duela, y que no me duela. Se paran, te sacan, el corazón va a 1000 por hora, te quitan la venda y ves a tus dos compañeros, a los que hace 7 meses que no ves, como unas pintas horribles, y dices, madre mía, la pinta que tengo que tener yo. Claro, yo no me veía en espejo. Y llega el que debía ser el líder, y entonces nos dice, ¿veis esas torres de vigilancia? Y nosotros, y dice, pues eso es Turquía. Hala, no volváis nunca más. Entonces empezamos a caminar y yo pensaba, nos van a disparar por la espalda y nos van a ametrallar. Llegamos a la valla fronteriza, miramos para atrás y se habían pirado. Madre de Dios. ¿Cómo estabas allí, Antonio? Supongo que estabas nervioso, emocionado, feliz. No, estaba como en shock. O sea, todavía no te lo acabas de creer, ¿eh? Y entonces llega el momento, para mí, el más jodido del secuestro. Y dices, ya la llamas a casa. Yo, ¿cómo que llamo a casa? Dices, sí, tienes que llamar a tu casa. Yo sé que estoy bien, pero yo no sé cómo están los demás. Entonces, tener que llamar a casa y enfrentarte a lo mejor a que te falte alguien, y sobre todo que te falte por tu culpa, o por mi culpa en este caso, es complicado, ¿eh? Llamo y efectivamente, al otro lado de la línea está mi madre. He vingut fins a Madrid per conèixer els pares de l'Antonio. De fet, estic a Mejorada del Campo, on tenen aquest viver. Passa! Maria del Mar, hola! Bueno, ya he llegado a Viveros Pampliega. Encantada de conocerte, ¿cómo estás? ¿Encontraste el camino? Sí, porque me diste muy bien la indicación. Me alegro. Oye, veo que tenéis aquí recortes del secuestro y de la liberación de Antonio. Pues lo que te digo, que no quiere que estén ahí ya las fotos. Ya dice, mamá, ya quítalas de ahí. Y su padre no quiere. Su padre se emociona cuando las ve y quiere que todo el mundo lo vea igual. Y a él no le gusta. No, ya no quiere. Pues es bonito, no, porque quiere. Está la foto del abrazo con Alejandro. La más emotiva, yo creo que... Es la más emotiva. Yo creo que sí.
La que todo el mundo vio y todo el mundo recuerda. Ya me dijo Antonio que os encontraría trabajando aquí siempre. Casi siempre. Sí. Goyo siempre, Gregorio. Gregorio, tu marido. Siempre. ¿Vamos a buscarlo? Sí, yo menos, pero también. ¿Sí? Sí, también, también. Pues vamos a conocer al padre de... De la criatura, de la criatura. Hola, Gregorio. ¿Qué tal? Estoy muy feliz de conocerte porque he sido un fiel seguidor de tu programa. Ay, gracias. O sea, que esto es el negocio familiar. Sí, este es el negocio. Los viveros. ¿Eh? Aquí trabajamos los dos y, bueno, pues lo que podemos hacer. Y anda que los niños no habrán jugado por aquí de pequeños. Mucho. Sí, porque además han venido mucho por aquí, la verdad. Sí, han ayudado mucho. ¿Diríais que Antonio es un idealista? Si por Antonio fuera, cambiaba el mundo en cuatro zarpazos. Sí, si pudiera, sí. Antonio lo que quiere es cambiar el mundo. Sí. Para bien para todo el mundo. Y lo que le gustaría es que la gente vaya a sitios de conflicto, no, porque cuando lo echan la hora de la comida de televisión, la gente lo cambia. Pues, joder, estamos... Además, si subes de trabajar, subes cabreado, ves eso de, joder, más amarguras. Y a Antonio le gustaría que la gente viera esas cosas y se lo creyera de verdad, que no es... Sí, se concienciara de... Que no es ficción. ¿Cómo viven tus padres el día de la despedida, cuando te marchas? Muchas veces te lo planteas, pero teniendo en cuenta dónde vas y a la situación de riesgo a la que vas, eso es un hándicap. Es decir, no puedes estar pensando cómo lo van a pasar ellos. Tengo que estar concentrado en lo que es la noticia, porque ya bastante tengo con lo que tengo. Pero vamos, conozco a mis padres, tampoco hace falta, ¿eh? ¿Quieres ver cómo lo viven? Me lo puedo imaginar, ¿eh? Se lo he preguntado. Él cuando va a esos sitios sabe que el peligro que corre y piensa que puede volver o no puede volver. Entonces, al vernos así tristes a nosotros, él diría, es que a lo mejor es la última comida que voy a hacer con ellos. ¿Y habéis tenido que disimular mucho delante sí. de él? ¿Vos? ¿Has disimulado mucho? Todo lo que se ha podido. ¿Todo? Más. Todo lo que se ha podido y más. Pero cuando me decís disimuláis, ¿qué hacéis para que él no os vea? Bueno, pues estar contentos, animarle. Sí. Antonio, te ayuda a hacer la maleta, porque siempre la maleta la suele hacer aquí en la casa. Bien. Poniendo buena cara, procurando no llorar. Ya lloras cuando se va, cuando cierra la puerta y se va, entonces cuando lloras. Que muchas veces yo intento que no sepan lo que hago, y yo creo que no se hace ni una idea, pero nunca me dijeron que no viajara, jamás. ¿Y tú sabías que disimulaban? No. ¿Lo intuías? Pues no, así que son bastante buenos actores. No lo sabía. Que no cuando sabía. Se cerraba la puerta, no. Entonces dice que es cuando lloraban. Hombre, imagino que tiene que ser duro. Pero la despedida en ese viaje fatídico, donde sí. cambió todo, sí. fue un poco diferente. La despedida fue diferente y yo creo que tanto mi familia como yo sabíamos que ese viaje iba a pasar algo. Recuerdo cuando yo bajo al vivero a despedir a mi madre que nunca llora, ya la has escuchado, se puso a llorar. Y mi padre igual, cuando me despide en Barajas y dices... Si ya tenía mala espina con el viaje, dices, esto no tampoco es que ayude mucho, ¿eh? Mi mamá entera, que siempre lo llevaba al aeropuerto. Pero aquel día no me gustaba a mí, yo qué sé. No lo sé. Claro, el abrazo fue más fuerte de lo normal y más prolongado. Sí. Y no te voy a decir que tuviera malas sensaciones, pero... Hombre, siempre que se va se tiene mala sensación, pero bueno. Pero me despedí de él y dije, hijo, por favor, ten mucho, mucho, mucho cuidado. Lo que me daba mucho miedo, aparte de que le pudieran lo que le pasó, es que a mi hijo es que lo cogen, lo matan allí y se lo tiran a los cerdos. Y me quedo sin nada, sin el recuerdo de mi hijo, el recuerdo de él, pero... Y volví, perdón la expresión, fastidiado. Él me preguntó el día de su cumpleaños, ¿eh? No te vas a Siria, ¿no? Y le mentí. Le dije, no, papá, me voy a Irak. Y después de Irak, me voy a Yemen. Lo de Yemen era verdad. La parte de Irak, no, obviamente. O sea, que le mentiste allí. Sí, nunca le he mentido.
ni a ella, ni a mi madre, ni a él, y le mentí. Me preguntó, ¿no te vas a Siria? No, dije, no, no voy a Irak. Yo sabía que si le decía que me iba a Siria no me iba a dejar ir. Ese abrazo te ha acompañado, te acompañó durante todo el secuestro, ¿no? Me sigue acompañando. Digamos. ¿Sí? Sí, claro. Es ese momento de... Hostia, es que sabes que te va a pasar algo. Es que yo lo sabía. Sabía que no los iba a volver a ver. Tú pensabas mucho en cómo les darían la noticia, ¿no? Cómo recibirían, sí, la noticia del secuestro. Claro. Pues mira, si nos lo ha contado tu hermano Goyo. No, a ver, no te imaginas en ese momento que estás secuestrado, pero bueno, pero sí que te lo hueles, ¿no? En plan, después de 2 días sin recibir noticias y después de que la compañera Cristina pues comunique conmigo, oye, mira, no contesta a los correos, no sabemos dónde está, pues te lo hueles, ¿no? Lo primero que pienso, bueno, pensé dos cosas, ¿no? Lógicamente que lo había matado. Lo primero que se me viene a la cabeza, perdón, siempre es lo peor, ¿no? Siempre es eso. Y lo segundo y más inteligente que se me ocurrió fue, pues, supuestamente lo han secuestrado y el valor de un periodista occidental en Siria vale mucho. Entonces, bueno, luego yo fui el que tuve que comunicarse a mi hermana pequeña también. ¿Y cómo se lo toman? Uf, mal. Mi madre con entereza, mi hermana mal. Fue mal. Pero bueno, fue el momento ese. Ya, poco, no fue muy bonito, la verdad, ver a mi hermana pequeña llorar de esa manera. Ay. Es jodido. Me emociono porque lo que me está enseñando yo no lo sabía. Yo no quería saber cómo lo vivieron. ¿Por qué? Porque tienes ese sentimiento de culpa dentro de... ¿Para qué remover una cosa? Ya está, la historia tiene final feliz. Estamos en casa. Pero sí que te lo imaginas, ¿no? ¿Cómo va a recibir mi hermana la noticia? Y mis padres. Entonces... Alejandra dice mal, tu madre con entereza. Sí. Pero ¿y tu padre? Mira. Me llamo mi hijo Goyo, por la tarde. Y yo a él no se lo dije, porque le conozco. Entonces yo se lo dije al día siguiente. Y bueno... La reacción que tuvo, pues eso, de llorar. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y al día siguiente, que era un lunes, me acuerdo, un lunes o un martes, bajé yo al vivero y ya le dije, ya se sabe efectivamente que ha sido un secuestro. Y se puso que no te cuento. Yo bajaba por la mañana muy pronto al vivero a las 6 de la mañana. 5:30, 6, cuando amanecía. Yo solo. Y me daba por llorar y gritar que estaba yo solo. Y podía hacer lo que me diera la gana, sin que nadie me viera. O sea, tú llorabas... Por la mañana, a las 6 de la mañana. Yo no quería venir aquí a casa a llorar delante de mi mujer y mi hija. ¿Y llorabas tú solo? Pum, yo solito, a gritos. Pues sí, he llorado mucho, sí. Mucho, 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 mucho. Yo solita. A mí no me hace falta que me acompañe y nadie me va a llorar. Yo me los imaginaba, mientras estaba secuestrado, los dos en el vivero, uno enfrente de otro, en las mesas sentados, en invierno con la estufa y llorando los dos en silencio. Pues imagino que eso seguramente también pasó. Es curioso cómo cada uno lo hacía... A su manera. A su manera, ¿eh? Sí. A mí me preocupaba mi madre por su estado de salud, pero también mi padre, por cómo él lo iba a afrontar, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, yo no sabía que había bajado y pegaba a gritos, pero es normal. Tú escribiste cartas. Sí. ¿Ellos también te las escribieron a ti? Ellos me escribieron cartas que... ¿Te llegaron alguna vez? No. Yo al regresar sí que me dieron ellos diferentes cartas que yo guardé y nunca más he leído. No, las quieres leer. ¿Para qué? Tu hermana Alejandra te escribió una carta que seguro que nunca te llegó. Nunca. Yo le escribí una carta de despedida. Ahí me desahogué y le dije que no entendía por qué me había hecho eso y me iba a dejar sola. Era una despedida porque yo pensaba que no iba a volver. Pero era una despedida un poco enfadada, ¿no? Sí, que no entendía por qué me iba a dejar sola tanto tiempo. Que siempre habíamos sido 3 hermanos y que no podíamos ser 2. ¿Y qué hiciste con la carta? La rompí.
Sí. Sí, dije ¿por qué? No. Dije, no, va a volver, no puedo venirme yo abajo también. Me aferraba a la imagen de, sobre todo, mi hermana, porque además de que son 15 años de diferencia, yo soy su padrino, para mí es como si fuera mi hija. Y yo pensaba muchísimo, muchísimo en ella. Y si mis padres, por ejemplo, ahora que sigo haciendo lo mismo, no me han dicho nada, mi hermana sí que ha cambiado. Por ejemplo, el día que yo me voy a cubrir una guerra, mi hermana se encierra en su habitación y no se despide. Y tú le preguntas, ¿por qué? Y dice, porque la última vez que me despedí, no volviste. Antonio, ¿tú te has preguntado si ellos en algún momento llegaron a perder la fe? Imagino que sí. La perdí yo, pues imagino que ellos la perdieron. Sí se pierde la fe porque son muchos meses. Lo que pasa es que yo nunca perdí la fe de que yo no volviera a ver a mi hijo. Eso no lo perdí. Yo siempre pensé que iba a volver. Pero, por ejemplo, él y Goyito dijeron que no iba a volver. Ya no iban a volver a ver a su padre, ni a su hijo ni a su hermano. O sea, tú pensaste que Antonio estaba muerto. O sea, tú lo has llorado ya como se llora un hijo y era muerto. Y de pena, ¿no? De que, bueno, pues esta gente, bueno, sabemos todos qué clase de calañas son, ¿no? Y no puedo ni velar a mi hijo, digamos, ni llevarle un ramo de flores. No puedo. Y eso jode mucho. Mucho, 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 mucho. Muchísimo. Es normal perder la fe. Además, hay una frase de Heródoto que dice: en la paz, los hijos entierran a los padres. En la guerra, son los padres los que entierran a los hijos. Le dio por trabajar, 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 y era lo único que hacía, trabajar. Era una máquina trabajando, trabajando, trabajando sin parar, para... sin parar, sin parar, sin parar. Aquí casi no se hablaba de él. Era la única manera que tenía de... De inhibirse un poco del tema, sí. ¿Y aquí en casa, María del Mar, no se hablaba del tema? No. Para nada. Solamente me vine abajo una vez, te lo voy a contar. Sí. Fue el diciembre que nos enseñaron, dijeron que tenían, claro, esta gente pide pruebas de vida, nosotros teníamos también que hacerle una serie de preguntas a Antonio para que él, si era, efectivamente estaba vivo, nos tenía que contestar lo que nosotros le preguntábamos. Bueno, os vamos a enseñar unas fotografías que nos han mandado, venían con el periódico La ABC, me parece que era. Y entonces nos enseñaron la foto y entonces estaba con unas barbas, unas ojeras, delgado. Y yo dije, este no es mi hijo. Si es que no le reconocía. Entonces me puse a llorar como una madalena y me dijeron que sí, que es tu hijo, que está bien, no te preocupes, pero claro. ¿Y dices que es la única vez que te derrumbaste? Sí, sí. Esa experiencia sí que me la contó mi madre, porque también estaba mi hermano, y mi hermano fue con ella cuando le vieron las fotos y decía, efectivamente, mi madre, ese no es mi hijo. Y dice, mamá, sí, sí, que es Antonio. Pues eso, yo perdí peso, pero es que ellos perdieron muchas más cosas. ¿Y tú en ese tiempo... no sé si te daba miedo que tus padres vieran esas fotografías, que te vieran en el estado en el que estabas, pues mira, las pruebas de vida, los vídeos... Nunca pensé que mis padres fueran a ver esas fotografías. No. Nunca se me ocurrió pensar que el gobierno les enseñase las pruebas de vida. A ti te daba miedo que vieran cómo te mataban, ¿no? Ese era mi mayor miedo, que la última imagen que tuvieran mis padres y mis hermanos era yo vestido de naranja delante de una cámara. Entonces pensé, para que lo hagan ellos, ya lo hago yo, y por lo menos no lo muestran. ¿Y eso es real? ¿Para que lo hagan ellos, lo hago yo? ¿Pensaste realmente en matarte, no? No solo lo pensé, sino que lo llegué a intentar. Hubo un momento en que perdió todo tipo de esperanza ya. Todo tipo de esperanza. Estaba harto de que le pegaran, de que le maltrataran. ¿Me enseñas así las manos? Y me enseñó. Y yo no sabía lo que me estaba diciendo, porque yo no me lo imaginaba. Digo, ¿esto qué es, hijo, que te han pegado? Y dice, no, mamá, que me quedo quitar la vida. Me quedé. Y te da una idea de lo que llegó a pasar. Sí, claro, lógicamente. Cuando ya uno pierde toda la esperanza, me da igual si voy a estar 6 meses más a base de latigazos o como en Ben-Hur, a galeras. Mira, me ahogo y fuera. O sea, que como padres lo llegáis a comprender. Sí, yo sí, hombre, claro. Yo sí. Hombre, yo sí. Sí. Se comprende, no se quiere aceptar, pero sí. Yo sí lo comprendí, perfectamente. Sí. ¿Y se lo dijiste? Sí. Te lo dije. Ahora me alegro una cosa, que no te cortaron las venas. Y llega el día de la liberación, la llamada sí. Que tú no querías hacer, cuando marcaste el número...
¿Y oí? ¿Qué oíste? Había un desfase de unos segundos, entonces, claro, yo oigo la voz de mi madre, yo la respondo, mi madre vuelve a decir qué, y lo sientes llorar. Llorar, llorar, llorar. Y solamente, o sea, tenía la voz cortada, que no podía hablar, no podía articular una frase coherente, y lo único que le decía era, lo siento, lo siento, lo siento. Pues mira, yo estaba como siempre en el vivero, y me llamó Cristina y me dijo, vete corriendo a casa de María del Mar, que te van a llamar. Empecé a dar voces, y yo le dije, y yo no quiero hablar con él. Se lo dije. ¿Por qué? No sé, no sé. Digo, ¿pero qué le voy a decir? Total, el mar, pero te lo juro. No, no, no puedo seguir si no me aclaras esto. Te lo juro que fue así, ¿eh? No quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque no sabía qué decirle. Digo, no puede ser. Cerré y me vine para casa. Y aquí solita, ya, esperé la llamada. ¿Y aquí esperaste la llamada? En la cocina, en mi cocina. ¿En tu cocina? ¿Y qué? Pues nada, ya ves. Mamá, mamá. Y perdón, perdón. Y perdona, perdona. Eso. ¿Y decías? Sí, sí. Perdona. Uh-huh. Todo el rato, perdona, perdona, mamá, perdonarme, perdonarme. ¿Podías hablar o...? Pues no mucho, por eso le dije, vente para casa pronto, hijo. Esto. Yo la tengo grabada a sangre y fuego. Él estaba en Málaga. Te quiero decir estaba que si no, estaba con Goyo en Málaga. Yo te cuento, viene mi hijo y te dice, papá, ¿has hablado con tu mujer? Digo, coño, si lo has visto hace media hora, está hablando con ella. Y dice, ¿has hablado con tu mujer? Y era la tercera vez que me lo repitió, dije, Dios mío, no me digas que está vivo. Y a salvo. Eso no se puede explicar. No se puede explicar. ¿Por qué pasas del infierno al cielo? Sí. ¿En un segundo? Sí. Ahora toca el Festival de la Llorera, ¿eh? Pero qué momento, ¿eh, Antonio? Sí, sobre todo si llegaron, como te han dicho, a perder la esperanza, dices, hostia, ya está, se acabó, se acabó. O sea, imaginar que tu hijo ha muerto. Ha muerto, sí. Y que te digan, sí, está vivo, y tu madre tampoco quería hablar contigo, dice. Mira, eso no sabía. Pues hubiera sido... O sea, tú no querías hablar con ella. Hubiera sido ella complicado. No quería, ella no quería hablar contigo. Sí, sí. Y después viene el abrazo. Y luego viene el abrazo. Les saludaron. Y cuando ya bajaron, me dijeron, vete. Y yo dije, guau, como una gacela ahí. Te saltaste el protocolo, la seguridad, todo. Sí. Y te lanzaste a sus brazos. Sí, sí. El abrazo más emocionante que habrás tenido nunca, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Y te acuerdas lo primero que le dijiste? Que le quería mucho y que le echaba mucho de menos. ¿Y él qué te dijo a ti? Lo siento, lo siento, lo siento. Fue la mejor escena de mi vida. Es que fue emocionante. La gente se había olvidado y de repente, ¡pum!, los tres pringados volvemos a aparecer y dices, ¿qué te pasa esto? Han pasado 4 años del secuestro. Sí. ¿Tú has recuperado la vida normal? Yo creo que eso... ¿Más o menos has vuelto a zonas de conflicto? Yo creo que nunca se acaba de recuperar lo que es la vida normal, porque esto te marca. Esto va a ser para toda la vida, va a tener esa heridita, aunque esté cicatrizada, pero bueno. ¿En qué lo notas? ¿Hay cosas que nunca has contado y nunca contarás? Hay cosas que no he contado y que no voy a contar jamás. Esas me las guardo para mí. Y luego sí que noto que en el temperamento lo tengo más... Tengo mucho más carácter y... Sí que salto a la mínima. Ya no quiero que me pisen. El año 2016, que fue el año que le liberaron, decidió pasar la Navidad en Irak. A mí, creo que como a mis padres, no le gustó esa decisión. Por muchos motivos. Motivos de que te vas otra vez a Irak. Han pasado 7 meses. Es Navidad. La última Navidad no la pasaste en casa. Entonces vamos a ver, no nos gusta esa decisión y yo sinceramente, personalmente, no me tomé esa decisión mal, pero sinceramente me parece un poco de, oye, macho, yo qué sé, no te decimos nunca nada, pero joder, es Navidad, que a mí la Navidad me da un poco igual, pero joder, a mis padres les hace ilusión que estemos todos juntos, ¿no? Y tú has vuelto, estás aquí, vamos a pasarla juntos. Sí, y me fui a Irak. Y hay una bronca de tu hermano. Hay una bronca de mi hermano que tiene los bemoles de hacerlo a través de una pantalla, pero en persona nunca lo ha hecho el tío. No, pues... pero yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque mi trabajo está por encima de mi familia.
porque todavía no has gestionado el secuestro. Acaba de ocurrir y todavía estabas en esa dicotomía de qué es real, qué no es real, qué te has dejado atrás, qué tienes que recuperar. Y desde ese momento ya la cosa ha cambiado, ya ha pasado todas las Navidades con ellos, cumpleaños. Sí, o sea, sí. Ya no lo volverías a hacer, ¿no? Ah. Es que esa primera Navidad, sí, es que... Antonio, esa primera Navidad, te sí, acababan de liberar. Sí. Soy muy oportuno para este tipo de cosas. ¿No lo volvería a hacer? Tu trabajo por encima de todo. Pero no solamente mi trabajo, el ego del periodista, del corresponsal de guerra. Yo iba por mí. ¿Dónde está el peligro? Ahí voy. ¿A Siria? ¿Por qué? ¿Porque no va nadie? Pues yo voy con un par. Y entre 12 veces. Claro que sí. Y me podían haber secuestrado a primera. De hecho, yo siempre digo que el día que nos caigamos de nuestro ego nos vamos a matar del golpazo que nos vamos a pegar. Porque eres egoísta. Porque somos egoístas. María del Mar, ¿alguna vez le has pedido que lo deje? No. ¿No? No. Al contrario, yo le animo. Le diría... Está mal decirlo, que se fuera a Siria. Porque sé que él lo está deseando. Y eso sí, cuando se va, las paso canutas, pero sí, porque sé que él está deseando irse a Siria. Y a lo mejor necesita el empujón de decir, de que alguien le diga, vete, hijo. ¿Y tú le das este empujón? ¿Tú le animas a que vuelva a Siria? Sí, no se lo he dicho mucho. No, no me ha dicho. Mucho no, no me ha dicho. No, pero se lo estás diciendo ahora. Sí. No se lo quiero decir mucho, vaya a ser que tome notas, ¿sabes? Y se me vaya. Se lo dice su madre. Bueno, pero también hay que quitárselo de la cabeza por si las moscas. ¿Y tú, Gregorio? Dime la verdad. ¿A ti te gustaría que trabajara de otra cosa? Yo le dije que... Digo, mira, vete donde quieras, pero por favor, a Siria no entres. Sí, no, ya no. No entres a Siria porque has tenido muchísima suerte. Mucha. Muchísima. Y a lo mejor tanta suerte no... Vete a Irak, pero no vayas a Siria. Sí, entre elegir un sitio y otro, dice, bueno, pues vete a Irak, ¿no? Como si no pasara nada, como pero, si fuera... ¿Pero qué te parece tu madre? Me sorprende. ¿No te lo había dicho nunca? No, no, y si yo se lo pregunto, no me va a decir lo que se ha contado, así que... Te está animando a volver a Siria. Ya. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Voy? ¿Y si voy? ¿Y si me pasa otra vez lo mismo? Mira, hay una persona que cree que sí has cambiado. A ver qué dice. Me alegro mucho de eso, que se ha dado cuenta de que la vida vale mucho. Y es muy importante y es muy bonita cuando tienes gente que te quiere a tu lado. Que en su caso es mucha gente. Que eso también es importante, que lo sepan también. Que tiene mucha gente alrededor, familia, amigos, que le quieren mucho. Entonces yo creo que eso se ha dado cuenta, sí, después del secuestro también. Sí, una de las cosas que ha cambiado el secuestro, me ha cambiado, sobre todo a nivel personal y profesional, Gemma, es que me he dado cuenta de que ningún reportaje vale mi vida. Hay otras cosas muy importantes a la hora de contar guerras, no hace falta ir al frontline, eso ya lo he hecho, tengo muchas fotos. Antonio, yo no sé si tú conoces a Albert Vilalta, Montserrat Serra... Personalmente no. Pero sabes quiénes son, ¿verdad? Sí, por desgracia... Sé quiénes son. Son personas también secuestradas. Sí. Albert estuvo secuestrado 9 meses. Sí. Y Montserrat, mucho más. Veintitantos sí, meses. Por ahí. De hecho, nosotros estamos los segundos entre, uh-huh. entre ambas. Habéis vivido una experiencia parecida. Sí. Y a mí me gustaría, si quieres acompañarme, vamos a tomar un café con ellos. Sí, claro. Por lo menos. A ver de qué manera habéis gestionado. Pues seguramente que habrá cosas comunes y cosas que son totalmente diferentes. Pero mira, yo una cosa que nunca he hecho es sentarme con otra persona que ha sido secuestrada y preguntarle cómo lo gestionó. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien, ¿tú? Es la Antonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y la Mone. ¿Cómo estáis? Bé, sí. Mira, per aquí fent la petà. Aquesta trobada té la peculiaritat que tots vau patir segrestos, però veniu de mons diferents. Claro, l'Antonio és periodista, és reporter, tu ets mestra. Sí. Mone, i tu et van segrestar a Kènia i anaves amb Metges Sense Fronteres. Sí.
En algun moment vas pensar que et podien segrestar? Què va? No. L'Albert, en aquell moment, era el director de Túnels del Cadí, sí, i anava amb una caravana humanitària, sí, sí, a Mauritània. Tu havies pensat que et podien segrestar? No, no, clar. És que només que ho hagués pensat una miqueta, ja no hi hagués anat. Por eso me gusta. En canvi, tu sí pensaves, claro, que et podien segrestar. Por eso me gusta. Sí, jo no hagués assumit cap risc, evidentment. No. No, no, a més, abans de sortir sempre preguntàvem si hi havia tranquil·litat i si no ens deien oficialment que tot estava tranquil, no anàvem. Mm-hmm. Sí, a mi moltes vegades em deien, i per què anaves a aquests llocs on hi havia risc o no? Dius, a veure, o et pregunten, hi tornaries? I dius, doncs sí, no? Perquè és una feina que fas o que l'esculls perquè t'agrada o perquè la valores. Llavors, això no canvia, no? El fet que hi hagi hagut un segrest pel mig. Continues pensant una mica el mateix, no? Però clar, el risc zero tampoc existeix, perquè el risc zero és quedar-te a casa. Llavors, si et quedes a casa, ja no hi haurien projectes sobre terreny i no podries ajudar, no? Llavors... Però, Mone, tu hi torna... És a dir, ara, sabent... Havent passat el segrest, sabent que acaba bé, tot i que el teu va ser molt llarg, quants mesos vas estar segrestada? 21. 645 dies. 645 dies? Teníem clar. El rècord. Sí, sí. Però el rècord absoluto, tu... 299. 299 dies, i tu, Albert? 265. Queda la xifra. Jo, 9 mesos. 9 mesos, 10, 10 mesos. 10. I 21. 21. Sí. I 21. Tu hi tornaries a anar, Monet? Ara no, perquè tinc la nena petita i estic en un altre moment de la vida, però si no hagués tingut la nena, home, potser no aniria al mateix lloc, vigilaria més amb el tipus de projectes, però jo crec que sí. Jo sé, per exemple, l'Albert, que passava el temps jugant a escacs o escrivint. Mm-hmm. Uns escacs que... Qui els va construir? Per passar el temps, doncs, m'havia d'imaginar coses, no? I una de les coses que vaig pensar era fer-me uns escacs. Em vaig dedicar a agafar unes pedretes i vaig arribar amb totes les pedres i li vaig dir al meu company, mira, vamos a jugar a ajedrez. Però què dices? Era una manera d'ocupar el cap, o sigui, pensar sense pensar en la teva desgràcia, no? Sí. Yo no tenía piedras, como tenías tú. Nosotros teníamos una hoja de papel que yo me puse en mis 64 casillas y con los quesitos del caserío yo cogía donde viene la vaca, le daba la vuelta y pintaba mi alfil, mi caballo, bueno, vale. Lo más parecido. Y me puse a jugar con mis colegas. Moni, ¿tú alguna cosa semblant? Qué va. No, ¿eh? No, no, res. Com passaves el temps? El cap i prou tenien amb vendades, una vena als ulls. Sí, perquè no els veiéssim, perquè no els poguéssim reconèixer, suposo. I a l'estar separades amb l'altra noia, en la mateixa casa i així, però no podíem parlar. Llavors, per entretenir-nos, tot era mental, ens posàvem deures. De dir, va, per quan ens puguem tornar a trobar així d'amagatotis al vespre, repassem geografia, no? I jo en aquell dia anava pensant, a veure qui se'n recordava de més països d'Àfrica, o de més ossos del cos, o de més noms d'arbres. Sí, 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 sí. Vosaltres veieu la cara dels segrestadors? No, jo nunca vi una cara, nunca. Tu, Albert, sí, eh? Tu vas veure la cara d'ells. Sí. La veus, sí, encara? Sí. Les veig. Les veus. Com són? Veig més de 30 cares. Sí, me'n recordo de tots. Sí, eh? Són de tot tipus. Hi ha mala gent, gent que, si no estigués allà, seria bona gent, joves, grans, de tot. Fixa't el que és la companyia en el captiveri. Ja. L'Albert estava acompanyat, tu estaves acompanyada, no. L'Antonio estava acompanyat només al principi. Sí. Després els separen i està durant molts mesos. Durante 7 meses yo solo. Sol, sí, completament. Sí. Antonio, ¿no piensa que se vuelve loco? No es que lo piensas, es que te vuelves loco. O sea, sí, que ya arriba un momento cada tanto. O sea, en mi caso sí, porque no podía hablar con nadie. Entonces, yo llegué a un momento que yo perdí el juicio. Yo les toqué la puerta y les dije a matarme, que yo no os aguanto más a ninguno, ¿eh? O sea, esto está al huevo de vosotros. Pero hay momentos en que sí piensas, aquests em maten. Sí, claro, porque, bueno, ellos no tienen principios, ¿no? Y les da igual, o sea. Sí, además, suposo que también necesitan símbolos a vegades. O sigui, símbols davant de la seva gent, símbols davant del món, no? Doncs tu ets moneda de canvi de qualsevol cosa. Bueno, a mi ens va fer pensar, no, quan venien amb amenaces, però ho vam trobar que era com molt violència gratuïta, en el sentit de que
o jo què sé, no? O maltracte psicològic, de dir et matarem a tu o et matarem a l'altre, i era com si juguessin, que dius, sense cap necessitat, no? I llavors arriba un punt que dius, no vull entrar en el joc, que no m'afecti, o li dèiem a l'altra noia, en plan, no ho faran perquè dius, lo lògic és això, no? Ets una moneda de canvi, no? I seria com absurd. El segrest us va canviar? Com a persones us va canviar, Monet? Dic, jo crec que essencialment no et canvia. Sí que hi ha coses que tu mires amb alguna altra perspectiva. Prefereixo ara pensar que això m'ha conformat, no? Una persona és un edifici en construcció. Sí. Jo estava construït fins aquí i amb aquestes cicatrius, mai millor dit en el meu cas, també. Mai millor dit perquè tu et van tirar uns trets. Tres. Sí. Tres el primer dia. El primer dia, sí, sí. Amb la qual cosa vas passar tot el segrest ferit d'una cama. Estem molt a prop de les Rambles. Quan hi va haver els atemptats de les Rambles, quan hi va haver aquell terror tan terrible que es va viure a la ciutat de Barcelona, al cap de molt poques hores hi va haver un gran crit de la gent trepitjant les Rambles i dient no tenim por. Però què volia dir aquell crit? Jo penso que deien... Encara que ens feu això tan cruel, nosaltres no canviarem. Ara por, sí, clar, fan por. Clar que fan por. Però paral·lelament, jo què sé, a Yemen o en altres llocs, aquests mateixos, altra gent, també estaven carregant-se la societat civil, molta més gent, i no se'n parlava tant, no? I llavors, a mi, quan passava això, més que por a mi, el primer que em ve al cap és... Se'n parla molt d'aquests aquí, dels altres no, i me feia ballar una mica el cap amb això d'aquí. Sí que entiendo es que la gente salga a la calle y diga no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en el miedo no se puede vivir. O no debería ser algo que gestione nuestra vida. Pero bueno, esto está muy bien, sales a la Rambla, dices no tenemos miedo, porque sabes que no van a volver a tentar. I en allà hi ha la frase que van consensuar, aquesta frase que diu que la pau et cobreixi o ciutat de pau. Una bona manera de reivindicar, no, la pau, Albert? Les actituds violentes en aquest món tan convuls s'han d'evitar sempre i hem d'estar tenir sempre present que la pau és el valor suprem si volem conviure i avançar, no? Però hi ha una frase molt bonica, no? La teva llibertat acaba on comença la dels altres. I si hi ha respecte en aquest sentit, en llibertat, en pau, en qualsevol d'aquestes paraules boniques. Antonio, que la paz te cubra, oh ciudad de paz. La paz se construye con libertad, pero también se construye con cultura. Y desde luego, muchas veces nosotros, desde nuestro prisma occidental, no entendemos que exportamos muerte. Y esto, por ejemplo, podría ser una consecuencia de qué? Guerras en Afganistán, guerras en Irak, o que España es el séptimo vendedor de armas del mundo. Para nosotros queremos paz, pero ¿qué exportamos al extranjero? Todos merecemos la paz y sobre todo la libertad. Yo creo que la pau es básicamente respecte a la diferencia. Y todos somos diferentes. I si ens acceptéssim tots, doncs, a ningú se li passaria pel cap fer el que ha de fer aquests fanàtics, no?